Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Bienvenidos sean todos a su casa. Gracias por estar aquí. Gracias por activar la campanita para recibir más videitos. Bueno, ahora vamos a hacer un video muy interesante, muy importante para ustedes, que ustedes sepan. Bueno, aquí yo les voy a enseñar estos moldes. Bueno, este es una lata de... Ay, perdón, no sé qué pasó. Ay, perdón, pero... No sé qué pasó con la cámara, ya no me quiere la cámara, mentiras. Miren, este es uno de donde viene durazno, pero estos ya están curados, ya están quemados. Yo les voy a enseñar cómo curarlos. Ok, aquí tenemos un molde de atún. Yo voy a comprar uno y les voy a enseñar. Porque este, pues, lo usé y no podía esperar más tiempo. Miren, está muy bonito. Aquí pueden hacer muchas cosas. Aquí vamos a hacer otras cosas. Yo ya hice este el paletón ahí, miren, y este es un molde de pastel. Aquí dice 6x3, me parece, si ustedes lo pueden leer ahí. Pero así están mis moldes preciosos, me encantan mis moldes, miren, bellos. Este está hermoso porque aquí salió mi pan paletón, para que ustedes hagan su pan paletón. Aquí también lo pueden hacer otra clase de pan y su molde. Así es como nos puede salir nuestro pan paletón. Bueno, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Espero que les sirva este tips. Es algo bien importante. Yo no sé si en sus lugares hay, pero ustedes pueden ocupar todas las latas desechables. Esto es lo que tienen que hacer. Perdón, me arde la garganta. Ay, disculpen, me estaba ardiendo la garganta. Bueno, miren, esto está muy bonito, los moldes. Espero que ustedes lo consigan. Este 6x3 es para hacer pastel pequeño. Miren, es un molde pequeño, muy bonito. Ese yo lo venden donde venden todo lo que es para el pan, pasteles. Y este yo lo compré en Walmart. Este es de atún. Ustedes lo quieren ir a comprar ahí, está bien. Y este es de frutas. Este era de durazno, puede ser de cóctel. Bueno, estas son latas. Latas desechables que ya no sirven para nada. Lo que les aconsejo es que ustedes le pongan un papel. Yo creo que les voy a enseñar cómo hacer un papel para sus moldes. Ok, entonces yo les voy a enseñar cómo poder hacer un, ¿cómo le diremos? Un molde para el paletón. Así de sencillo, creo que les enseñé en el otro video. Miren, tienen que más o menos calcular la medida, a ver si a mí me queda bien. Entonces vamos a hacer esto a un ladito. Y lo que vamos a hacer es agarrarle aquí así. ¿Sí se ve, verdad? Ay, perdón si no se ve. Le van a agarrar así. Y le van a doblar acá. Y lo que ustedes van a hacer es cortarle a... su papel de cera. Ahorita les voy a enseñar cuál es el que pueden comprar para que ustedes hagan sus panes. Ok, ahí ya lo cortamos. Miren. Ahí ya me quedó. Este es el papel. Ahí, ese es el papel, creo que sí se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar su molde y le van a poner así el papel. Miren, así. Pero a todo esto ustedes le ponen un poquito de grasa al molde para que no se vaya a pegar. Y aquí también al molde le pueden, ya estando el papel, le pueden poner su grasa también. Ok, ahora lo vamos a hacer con este molde. De la misma manera vamos a hacer este. Bien, esto es así, práctico. Vamos a empujar porque mejor le doblan aquí así para que sea más fácil. Miren, y ya lo introducen así. Si ustedes quieren dejarlo así grande, lo pueden dejar grande, pero si le quieren cortar, pues eso es al gusto, como ustedes lo quieran. Vamos a hacer este grande. Miren. Y igual vamos a tratar de que medir, vamos a ver, si ustedes quieren, no se sienten seguros, lo miden así, ¿sí? Y aquí le vamos a cortar, ahí ya está la medida.
miren. Entonces ustedes para este grande igual van a hacer de la misma manera. Miren, le doblan así a su papel y ya lo ponen aquí. Pero como ustedes no lo quieren muy grande, entonces lo vamos a doblar al tamaño que nos dé. A ver si nos da así. Vamos a probar a ver si nos da así. Si no, lo hacemos un poco más alto. Así nos queda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es no le cortemos. Si ustedes se quieren cortar, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero vamos a hacer otro poquito más. Dejen medirlo. Vamos a medirlo. Miren, le falta otro poquito más. Entonces ustedes con paciencia en su casa vienen y lo miren. Dejen. A ver si, porque le estoy haciendo muchas. Ahí yo creo, aquí ya vamos. Entonces, lo que van a hacer es darle la vuelta así, que quede afuera ese otro. Y lo van a agarrar acá, como una vuelta. Miren, pero que quede más pequeñón para que pueda entrar al bote. Y ya ustedes lo que hacen es meterlo acá. Y aquí ya lo componen. ¿Ya? Y ahí nos queda. Si ustedes lo quieren dejar a ras del bote para que no sea muy alto, mejor déjenlo a ras. Que quede a ras para que no les cueste sacar su pan. Entonces ahora les voy a enseñar a hacer uno para lo que va de abajo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacer este. Vamos a hacer es agarrar nuestro molde y pintarlo. Si no pintan, pues ustedes más o menos le van a saber la marca. Para cortarlo, dejen enrollar un poco para que solo nos quede el puro papelito para no desperdiciar mucho papel. Ahí está. Y vamos a cortarle. Miren. Y aquí está la, no sé si ustedes ven, no lo puedo pintar como es papel cera, no pinta, no sé si con marcador, pero bueno. Entonces aquí vamos a agarrar y lo vamos a cortar. Miren, a ras de lo que más o menos hicimos, ¿sí? Y entonces así le vamos a cortar, le damos la vueltecita y así lo hace. Ok, así nos queda una bolita, miren, una ruedita, no es bolita. Ok, entonces ahora ustedes con manteca lo pegan. Yo no voy a pegar ahorita con manteca porque ahorita no lo voy a ocupar, pero cuando lo ocupe yo le voy a poner manteca. Y ustedes con paciencia lo acomodan muy bien. Yo todavía no lo voy a acomodar bien porque yo ahorita no lo voy a ocupar. Pero así nos queda. Y así voy a hacerles otro redondo más, así. Dejen medirlo acá. Vamos a ver si puedo lograr a la esquina para que no se me desperdicie mucho papelito. Y lo vamos a hacer así a ras. Si lo ven ahí, ¿verdad? Disculpen que no se ve, le voy a bajar. Y así a ras lo vamos a hacer para no desperdiciar mucho papel. Miren, ya lo estoy rompiendo, no pasa nada. Ahí vamos a ver si me sale eso. Ok. Entonces aquí ya quedó marcado. Miren, entonces lo que vamos a hacer es jalar el papelito acá para que no desperdicimos mucho papel. Porque ustedes saben que todo hay que economizar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo a donde está la señal, que es hasta acá. Ahí vámonos, ahí vamos. Ok. Demos otra vueltecita. Ok. Ah, aquí nos quedó, miren. Esta aquí ya le cortamos, miren. Ahí estamos. Ok. Entonces, aquí se ve, miren. Ahí se ve. Entonces, aquí yo lo voy a cortar. Aquí me quedó bien rasadito porque ya se me andaba rompiendo con el lapicero y yo ya lo andaba rompiendo. Pero no pasa nada, amigos. Ustedes, tranquilos y yo nerviosa. Gracias por suscribirse a mi canal Recetas con Verónica. Gracias por compartir mis videos. Miren, me quedó mero chuequito, pero no pasa nada.
uno no hay que preocuparse, ¿verdad? Hay que hacer mejores las cosas cada día más, ¿verdad? Así que, miren, vamos a introducir aquí en el bote. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer así. Miren cómo queda. Y lo pueden poner aquí, siempre con manteca para que se pegue. ¿Sí me entienden? Ok, miren cómo queda. Ahí está. Estos ya están quemados. Yo les voy a enseñar cómo quemar los moldes para los que no saben. O sea, las latas desechables para poderlas usar. Ya bien quemadas. Y mejor si para todo usan este papelito. Para no el directo. Pero se puede usar así nada más. Nada más le ponemos manteca y ahí está. Dejen hacer lo mismo con el otro. Vamos a poner así. Bien parejito, nada más que con, pues, con la manteca es que se pega muy bien, ¿verdad? Así que, ok, miren cómo está, miren qué bonito queda. Ahora sí, ya agregamos, metemos como el papel del paletón. Ya vieron que ese ya viene hecho, bien bonito hecho. Pero para los que no tenemos dinero y somos pobres, pues podemos usar este papel. Yo no sé cómo es, si es caro en sus países, la verdad yo no sé. Y así es este papel. Un saludo a mi querida Tuti, que siempre me ve y que me disculpe que no la pude saludar en el otro video, porque pues siempre ando como que a las carreras y volando. Miren, aquí puedo ocupar otro para, aquí sale para otro pequeño, ya bien sea para este, miren, a ras, pero sale, ¿sí? Yo creo que lo vamos a sacar para que ustedes vean, ¿verdad? A ver, dejen ver. Aunque sea ras, no pasa nada, no importa. Ahí está. Dejen ver. A ver que no sé. Que se salga mucho de acá. Ahí está. Si lo ven ahí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a agarrar aquí el molde. Y lo vamos a marcar con el lapicero. De que no se marca, ¿verdad? Pero sí queda la seña. Porque como es este papel, este no, no agarra la tinta, pero no pasa nada. Pero miren, ahí queda, no sé si ustedes logran ver ahí la seña, la señita. Entonces, para que aprovechemos todo, no desperdiciemos nada, entonces así lo vamos a cortar. Miren, ¿ya vieron? Queda una, algo muy bonito. Y pues así nos vamos a economizar el gastar más, porque esos moldes de paletón son bien caros. Claro que son muy bonitos, ¿verdad? Pero son bien caros. Aunque no nos quede tan parejito, no pasa nada. Ustedes le buscan para que se vea bonito. Bueno, miren, entonces así vamos a acomodar a este nuestro papelito que nos quedó muy bien, miren. Y igual le vamos a hacer a este. Ok. Ok, así. Este no le puedo, no lo quiero cortar porque lo voy a ocupar, ¿verdad? Pero ustedes le pueden cortar a modo que quede por lo menos un dedo, o si quieren dos dedos. Eso es al gusto. Miren, esto ya les enseñé cómo hacer estos moldes para los paletones o para lo que ustedes lo quieran usar. Está muy bien, no pasa nada. Gracias por hacer mis recetas. Gracias por suscribirse. Bueno, continuamos. Ok, amigos, miren, así es como me han quedado mis hermosos moldes. Son latas desechables. Estas es increíble que puedes usarlas. Son muy buenas, económicas y no las tiras a la basura. Y las aprovechas, compras tu fruta, ya sea durazno, ya sea cóctel o qué, piña puede ser también. Y esta te compras un atún grande y ya lo ocupas. Ahora, este molde sí lo compré. Ese yo no recuerdo si costó $10, yo la verdad no sé, pero es un molde para pastel, pero también se puede ocupar para un pan paleto. Bueno, muchas gracias por suscribirse a mi canal Recetas con Verónica. Gracias por compartir. Ayúdenme a que mi canal crezca. Gracias a los que me ayudan, a los que comparten, a los que pues me ven, a los que me ven un ratito, a los que me ven un montón. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a Tuti, que no la pude saludar en el otro video, pero pues gracias y discúlpenme que pues siempre estás ahí pendiente de mis recetas. Gracias por hacer mis recetas, por compartir. Y un saludo a todos, gracias a donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo para todos y los aprecio mucho.
y por favor compártame, ayúdame a crecer mi canal, y cuando ya seamos 10,000 vamos a hacer pachanga, o sea, una fiesta. Vamos a hacer una fiesta para ustedes, especialmente les voy a hacer su pastel y todo lo que ustedes me digan que quieren que yo les haga en ese día especial. Pero cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores, les prometo que vamos a hacer un fiestón. Bueno, muchas gracias y hasta pronto con un nuevo video. Bye.